¿Cómo va eso, chicos? Mi nombre es Nucky Cooper. Y estamos aquí de nuevo con Beyond Good and Evil. Como podemos ver, he llegado a la ciudad. Antes he estado haciendo las dos carreras que puedes hacer en la ciudad. Me ha costado, eso sí. Y ganas perlas por ello. Pero bueno, es bastante sencillo cuando le pillas el truco. Bueno, ahora aquí íbamos a ir hasta el bar. Por allí. Oh, claro, y tengo que estar atenta de ver nuevas especies. ¡Oh! Nueva especie. ¡Fantastic! Muchas gracias por toda esta información. ¿Qué? Bueno, oye, ya que estamos de paso. Ya salvo en su concha, la verdad. Es una adivinanza. Una chica que se aburre. Tengo que pensarlo. Hola. Si quieres un barman, tienes que pasar la tarjeta por el decodificador para identificar tu cuenta. Vale. Número de cuenta. Correcto. ¿Quieres suscribirte a un periódico? Vamos a ver. Te puedo proponer la Gaceta de Ilis para ciudadanos bien informados y la Guía de Ilis. Ofertas, consejos, anuncios. Voy a suscribirme a las dos. ¡Listo! Ya estás registrada. Ya eres miembro. Gracias. Enhorabuena. Se ha suscrito usted a la Gaceta de Ilis para ciudadanos. Ok, gracias. ¡Oh! Hold on a second. No, vuelve, dame tu perfil bueno. No, seguro que hay más por ahí. Eso lo veo. Cuartel subterráneo alfa. Ni siquiera puede ir uno a donde quiere. Gracias por vuestra luz. Esto va muy bien. Suerte con la caza. Aún no tengo que ir aquí. Aún no. Aquí habrá que ir, pero por ahora no. Desde que han llegado las secciones alfa, el ejército iliano ya no pinta nada. ¿De dónde han salido las? Tienes razón, mucha razón. Bueno, esta es la zona de mercado. Aquí, perla. ¿Dónde? Bueno. ¿Tienes hambre? No lo dices pasar la tarjeta para de cocina. Número de cuenta. Correcto. Perla 3000, bueno. Nadie es perfecto. Esta va a tener bastantes perlas, así que habrá que ir ahorrando. Pero bueno, la verdad es que ya tenemos una buena cantidad de dinero, malo será. Voy a coger así. Cantidad. ¡Oh! Me lo llevo también. ¡Tini! Vale, creo que por ahora estoy bien. Los Donf volvieron a atacar hace 2 días en el distrito este. Vale, no me interesa mucho. ¡Alto! Acceso prohibido a no residentes. Órdenes de las secciones alfa. ¡Vale! Ok. Me has sobreestimado, Jade. Si no me das uno de esos AF1, seré un estorbo para ti. Espera, ¿se lo puedo dar? Ya veré luego cómo hacer. Por ahora vamos a ver. Oye, ¿una fotito? Thank you. Gracias otra vez, Jade. A mí me encanta sacar fotos a tu triplén por ahí. Hola, Mo. Hola, Jade.
Busco a Peters. ¿Vienes a remojarte el gaznate? Está arriba, como siempre. La cera corre de mi cuenta. He estado liada tomando fotos para el centro científico. ¿El inventario de todos los animales de Illis? Sí, gano entre 100 y 3.000 créditos por foto. No está mal, aunque no es gran cosa. ¿Qué quieres decir? ¿Puedes ofrecerme algo mejor? Mucho mejor, Jade, muchísimo mejor. ¿Sabes guardar un secreto? Soy una tumba. Escúchame bien, yo ya soy muy viejo, pero seguro que tú puedes. Hay un tesoro, Jade. Un tesoro fabuloso que lleva siglos escondido en el cráter del volcán. ¡Oh! Está allí, esperando a que alguien lo desentierre. Pero... Sí, ese ya sé, pero tienes que esperar aún una buena cantidad de tiempo para... ¡Oh! ¡Y tiene una perla! Una fotografía espléndida. Arigato. ¡Ay, me encantaba este juego! Espera. ¡Ah, la contraseña! ¡God damn it! Hola, Rufus. Me ocultas algo, has hecho algo malo, ¿eh? Escucha, criatura, mi abuelo se zampaba a una familia de 8 hijos en 15 segundos. Mi padre era capaz de hacerlo en 12. Y yo voy a bajar el récord a menos de 10 segundos. Ah. B6P5. Quien tiene ojo, tiene ojo. B6P5. Confirmar. Oh, no. No. Vamos a ver. B6P5, eso sí. Pero a lo mejor no es de este. Vamos a mirar por ahí. B6P5. ¡Epa! Mira tú. Y Turbo, me va a hacer falta para las próximas carreras, así que voy a jugar. Porque voy a jugar carreras. Consigues perlas y dinero. O sea... ¡Oh! Hablando de perlas. ¡Ey! Me la... Lo siento, Rufus. Puede que te parezca injusto, pero Illis necesita esta perla más que tú. Sep. Prácticamente. ¿Puedo hacer algo por ti? No creo. Pero tal vez, coge esta tarjeta. ¿Qué es? El código de una de las cajas donde las secciones alfa guardan lo que roban a los ilianos. ¡Oh! ¿Dónde está esa caja? En una nave, en la plaza de la fuente, a la derecha. Yo solo quería dar de comer a mi familia. No debería haberlo cogido. Ni siquiera llegué a usarlo, me he quedado solo, se los han llevado todos. No estás solo, anímate. Bien. Bien hecho, Jade. ¡Qué bien! Bueno, vamos a lo que vamos. Quiero esa perla. Hola, Francis. Hola, Jade, ¿quieres echar una partida? Dicen por ahí que eres el mejor. Y tienen razón, solo los idiotas se atreven a apostar conmigo. ¿Me apuestas? Claro que a mí me gusta jugar sin apostar, pero es menos emocionante. ¿Qué apostamos? La partida se juega a 100 créditos. Si ganas, te llevas 200 créditos. Si apuestas 1000 créditos, te puedes llevar mi perla de la suerte.
Muchos lo han intentado, pero yo sigo teniendo la perla. Vale, voy a intentarlo. Que ganen mejor. ¡Ya! ¡Por fin! ¡Dame la perlita! ¡Sí, señor! Oye, tengo 10 pedazos de colección, ¿no? Oye, ¿tú qué? ¿Problemas? ¿Quién, yo? Bueno. Vamos allá, ahora sí. Ven aquí, señorita. Prueba tu suerte con Peepers. Hola, Peepers. ¿Una chica en este tugurio? Ese aroma. Vives junto al mar y crías ser... Oh, what the fuck. Perdón, mi ordenador que es majo a veces, pero ya lo he recuperado todo. ¿Una chica en este tugurio? Ese aroma. Vives junto al mar y crías cerdos. Si quieres probar suerte en una partida de tres cocos, pasa primero tu tarjeta por el decodificador. Número de cuenta. Correcto. A salvo en su concha, la perla está a merced de las corrientes. ¿Te interesan las perlas? Pon tu apuesta. Me suena genial este tipo de juegos. Algo bastante lento. Esa es. Te daré la habitación 3. Seguro que te gusta. Hay un armario antiguo muy interesante. Puedes echar un vistazo. Gracias. Es el... Buen trabajo, Jade. M7T6. Está aquí. M7T6. Parece normal y corriente, excepto el armario. ¡Oh! Ahí veo una nueva especie. Muchas gracias por toda esta información. Yo pensando en hacer fotos a animalitos. Why the hell not? Bueno, hola. ¿Qué tal, gente? Aquí estoy. Amigos, permitid que os presente a Jade, nuestra nueva agente. Sabía que lo conseguirías, acércate. Ella es May, edita y distribuye nuestro periódico, El Iris. ¡Muy linda! Nino, operador de radio, transmisiones y pega carteles incansable. Hola. En estas pantallas puedes ver a la mayoría de nuestros corresponsales. Oh. Actúan por toda la galaxia, en más de 13 sistemas solares. Caray. Ya conoces a Peepers. Lo de ofrecerte trabajo fue idea suya. Estaba seguro de que superarías la prueba. ¿Qué tal, Peepers? Habría que ser ciego para no verlo. Esta chica tiene un talento increíble. Ahora escucha, Javi. Los acontecimientos se precipitan. Una bomba DOMZ ha estallado en el canal. Obviamente las secciones Alpha han acordonado la zona. Han embarcado a los que vivían allí. Supongo que para atenderlos. Las víctimas no han ingresado en ningún hospital. La gobernadora de Illy se puso en contacto con nosotros en cuanto supo la noticia. Ella quiere ayudarnos, pero vigilan su cuartel general. Tú puedes ayudarnos a salvar a esa gente, Javier. Nino, haznos un resumen de la situación. Esto es lo que sabemos. Las víctimas son secuestradas por agentes de las secciones Alpha. Las conducen a la fábrica de Nutribillis. Después usan lanzaderas para llevarlas al antiguo matadero. Y desde allí, los embarcan en cruceros militares que los llevan a la luna.
Oh. Ignoramos qué torturas les hacen sufrir. Ninguno de nuestros agentes ha regresado de esos lugares malditos. Hace 4 días perdimos contacto con Doble H en la fábrica de Nutripiels. Era nuestro mejor agente. Y amigo. Doble H iba a conseguir pruebas sobre los DOMS y el tráfico de seres humanos. Sus últimas fotos eran aterradoras. ¡Ostras! ¿Un devorador de almas? Alguien tiene que recoger el testigo de su misión, Jade. Puedes rechazarlo. Continúe. Necesitamos pruebas. 1. Debes entrar en la fábrica de Nutripiels. 2. Debes tomar fotos de las secciones Alpha y sus víctimas. Estarás en contacto permanente con Bell. Ella publicará tus fotos tan pronto como las reciba. La gente debe saber la verdad. Sí, yo también quiero saber quién dice la verdad en todo esto. Cierto. Ben, es un salvoconducto oficial. Nos lo ha dado la gobernadora. Te abrirá más de una puerta. Buena suerte. Bien. Buen trabajo, Jade. Jade, he tostado un MDIS para ti si lo quieres. Gracias. Lo he dejado ahí. Tiene explicaciones detalladas. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver. La perla y las corrientes. Operación Libertad. Las secciones Alpha nos han engañado. Desde el principio de la guerra han estado bajo el control de los DOM y se han aprovechado del caos para secuestrar a inocentes. Gracias a Doble H sabemos a qué lugares de Illis llevan a las víctimas. 1. A la fábrica de Nutripiels. 2. Al antiguo matadero en las lanzaderas. 3. A la luna en un carguero. Debemos poner fin a esta pesadilla. Cada prueba que aportemos sobre esta conspiración hará que más y más personas nos apoyen. Un levantamiento general nos permitiría derrocar a las secciones Alpha y salvar las vidas de miles de inocentes. Si la revuelta se extiende, tal vez consigamos terminar con esta guerra. Pero necesitamos pruebas fotográficas para averiguar exactamente qué está pasando en la fábrica. Fotos de las víctimas. Fotos de miembros de las secciones Alpha sin sus cascos para saber quiénes son en realidad. Aquí es donde entras tú, Jade. Debes continuar la misión de Doble H. Aquí está su último informe. Diario de misión Doble H. 19:23. Estoy en la zona prohibida. 19:30. Veo cómo las lanzaderas vienen y van desde la plataforma superior. 20:03. He conseguido introducirme en la fábrica. 20:50. Estoy agotado. Debo haber nadado más de 3 kilómetros. 21:10. Estoy dentro. Sí, ya puedo ver las cajas negras. ¡Ruido! ¿Qué está...? Al parecer han entrenado a un segador. La presencia de este animal junto con los rayos Sigma demuestran que estamos ante un devorador de almas. Son sus últimas fotos. No hemos sabido nada de él desde hace 4 días. La radio está callada. Doble H era nuestro mejor reportero y ha hecho mucho por nosotros. Gracias a él, la red Iris ha podido contactar con la gobernadora de Iris. La gobernadora se opone radicalmente a las secciones Alpha y a sus métodos, pero no puede descubrir sus cartas. Ella está dispuesta a ayudarnos si conseguimos que se conozca la verdad y que más y más ilianos confíen en la red Iris. Si encuentras una puerta como esta, fotografíala y envíale la imagen a la gobernadora. Su equipo de expertos tratará de averiguar el código. Contamos contigo, Jade. Ten cuidado. Bastante interesante. Entonces, ¿a qué esperamos? ¿Vamos a ponernos manos a la obra? Vamos por aquí. Jade, ¿oh? Tendrás que elegir un seudónimo para firmar tus artículos. Xiaomi. ¡Oh! Es como la llamó aquel don. Bueno. Sigue trabajando duro, polluela. Y a lo mejor un día puedes salir del casco. Entre tú y yo, no tendrás una perla. Puedes ponerlo. Bueno. Uf. Pero eso es una fuente, aunque no lo parezca, creo que es una fuente. Tienda de Ming Tzu. O tal vez no. Oh, pero tienes animalitos. Perfecto. Voy a archivar. Ya has acabado el carrete. Bien. Bueno, voy a ingresarte una perla, Jade. ¡Yeah! ¡Viva! Y te recargaré la película. La cosa realmente es así. Animal que ves, animal que fotografías. Vamos a ver.
La perla siempre es interesante. Ah, pero claro, primero... Número de cuenta. Correcto. No hay que hacer así. Veamos, aquí es cierto que en esta tienda había bastantes cosas útiles. Por ejemplo, esto me lo voy a llevar porque recuerdo que era muy útil. El superataque reforzado. Perfecto, lo guardaré. Bastante útil. Detector de perlas. Una perla. Detector de animales. Me voy a llevar este. Y este. Viene. Por ahora no me voy a llevar esos, ya que son la tela de caros. Oh, me pregunto si... Los voy al almacén, ya. Yeah. Sabía. Hay bastantes también medics para coger. O sea, el juego en sí, lo que es la historia, podría ser bastante corta, pero... No sé lo que suponía. Me gustaría suscribirme a los retires. Ya estás registrada. A partir de ahora recibirás cada boletín que salga. ¿Dónde era entonces? A ver. Oh. Oh. Así que lo llaman Distrito Protegido. Esto es un auténtico vertedero. En cualquier caso, hay una entrada. Podemos colarnos. Bombardeado por los meteoritos Domf. ¿Cómo me agacho? Ahí estamos. ¿Tú segura de que es aquí donde me quiso decir a aquel tío? No, ahí. Allí está pasando algo. Voy a echar un vistazo. Aquí me quedo. Vamos. Ahí estamos. ¡Wow! Vale, voy a pasar un gran recorrido. Déjame. Tío. Madre mía. ¡Oh! ¡Una perla! ¡Lo sabía! Ok, ahora lo vamos pillando bien. Además, es muy simple. ¡Ue! Uf, casi caigo. Pero seguro que tengo que ir por allí.
o por allí. ¡Au! Tú y yo hemos dado la vuelta. ¿O no? ¿Por qué no bajas ahí? Ok. Corre. Corre. No, a ver. Pasa. Corre. Vale. Ahora sería por ahí. Espera. Que he visto el rollo ese. Y así no podemos hacer nada, querida. Espera. Uf, ajustado, ¿eh? Vamos allá. Uf. Al fin. Vamos allá. ¡Y la perla es mía! Oh. Ni siquiera creo que este fuera el sitio donde debía ir, pero bueno. Dejémoslo estar. Oh, hay algo interesante que ver para mejorar. Tan. ¿Qué tal? ¡Hey, dos colega! Ah, por ejemplo, mira esto. Buen trabajo. Esto además creo que nos va a hacer falta para entrar. El equipo de saltos más tarde y bueno. Pues, en cualquier caso, ya lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura de Beyond Good and Evil, como siempre. Y, por supuesto, nos veremos en el próximo episodio. Seguid así, cositas guapas. Os quiero mucho. Like, comentarios, cualquier cosa siempre es de agradecimiento. ¡Bye!